buenas a todos, chavales, estamos en un nuevo vídeo de los Sims 4. Y bueno, gente, pues vamos a comenzar ya con un episodio más. Y bueno, gente, pues a ver, ya sabéis que he estado varios días sin subir vídeos debido a que tengo la muñeca un poquito mal. Y ayer toqué la procesión y pues me dolió. Hoy me duele un poquito debido a que ayer como toqué, pues hoy estaré peor, obviamente, porque ayer no debería de haber tocado. Pero bueno, hoy no sé si tocaré según esté esta noche. Y bueno, pues este vídeo lo voy a subir un poquito temprano hoy. Ayer, pues bueno, se ha acabado de subir hoy. Bueno, porque lo empecé a subir, pero ya estaba para subirlo, para darle a publicar. Pero es que me dormí porque estaba bastante cansado, porque llegué de la procesión bastante tarde. Entonces, gente, pues... vamos a comenzar. Vale, vamos a comenzar, gente, con nuestra familieta. Tenemos aquí a nuestros tres... Bueno, a Samuel, a Iria y a Juan. Vale. Bebemos un poquito y continuamos. Bueno, gente, pues en este episodio quisiera pues hacer varias cosas como... subir de... un ascenso de Samuel... de Iria, y pues ya avanzar un poquito más con Juan, cosa que me alegraría bastante porque quiero pues hacer más cositas con Juan, porque todavía no lo he usado mucho, la verdad. He usado más a Iria, pero bueno, hoy tenemos que hacer varias cosas, ¿vale? Y comprar cositas también que tenemos que comprar. Vale, pues continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, que pues ya sabéis que no lo he movido desde donde lo dejé. Creo que está la misma cámara y todo. Vale, ¿dónde está? A ver, miramos a este, ¿dónde está? Ah, vale, está charlando. Se va a ver la televisión y tú te vas a quedar ahí haciendo musculatura. Perfecto. Vale. A ver, higiene, vale, no pasa nada. A ver, vamos a darle aquí. Mañana, no, mañana no trabajas, vale. Iria. Vale, ahora cuando venga Iria ya hablamos. ¿Tú qué tal vas? Vale, tú perfecto, tú... Uf, chaval, este trabaja todos los días. Así que, pues... tenemos que hacer pillería. Vale. Pues tú, como tienes que hacer pillería, vas a ver a... Espérate. A ver, mira, a ver tú. Me has caído mal. Petición graciosa, vienes. Vienes, perfecto. Y tú te vas. Vale. Más opciones. Pillería. Y sobre profesión. Vamos a avanzar un poquito de pillería con este. Pintar la fiesta falsa. Vale, poco a poco. Vale, pillería, asustar. Venga, continuamos. Le damos a este, ¿vale? Y se está duchando, perfecto. Se está dando una duchita. Y por cierto, quisiera ponerle también una bañera al baño. Cosa que me alegra bastante, porque quiero ponérsela justo, pues... pues se la pondría... más bien se la pondría justo en este pico, y esto lo correría un poquito. Espera un momento, voy a hacer así. Vale, ahí va, que la tía me ha pegado ahí. Vale, no pasa nada. Corremos esto un poquito así. Ahí. 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 Y... no. A ver. Si pongo... eso ahí. Un momento, por favor. A ver, pon esto.
Ahí. Lo corremos un poquito. Vale, gente, es que quiero hacerlo porque, claro, al darse un baño, pues con razón están tan tensos. Pues si te das un baño tranquilo, pues eso ya. Aquí se pondría la bañera. Vale, le damos a aquí. Lo dejamos como estaba. Bueno, ahí. Y le damos aquí. Vale, hemos modificado un poquito eso, lo que es la parte esa. Tú, ¿qué te pasa? Tú estás interesante social. Vale, pues tú vas a vale, vas a beber un poquito y luego te vas a navegar un poquito con el móvil donde está. Navegar, ¿vale? Vale. Luego, tú para el ascenso que necesitas autopublicar dos libros, que para eso, por cierto, necesitamos tener un ordenador. Vale, vale, vale. Pues de momento tú vas a estar ahí tranquilito. ¿A ti cuánto te queda por...? Uf, todavía te queda. Vale. Trabajo duro, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto. ¿Y tú estarías...? ¿Tú dónde estás? Ahí estamos. A ver, miramos la habilidad de pillería. O sea... pillería. Más opciones. Pillería. Vale. Poco a poco. Más opciones. Conocer mejor. Vale, poco a poco está ahí haciéndole sus cosillas. Tú, ¿estás dormido en el banco? ¿Pero tú eres tonto? Vale, tú te quitas de aquí, te vienes por aquí. Y vas a comer. Esto está ya. Vale, vas a limpiar. Esto también lo vas a limpiar. Vas a beber. Perfecto. Ya está, ¿no? Y pues, ¿qué vas a hacer más? Lo limpias, límpialo todo. Límpialo todo, ¿vale? Y luego vámonos para arriba a ver si hay algún platito más. Vale, aquí tendríamos que poner otro bañito, ¿vale? Perfecto. Vale, no hay ningún plato más, me parece. Perfecto. Bueno, pues esto sería más o menos todo. A ver... vamos aquí, vale, tú limpiando ahí como Dios manda. Bueno, pues perfecto, tú estarías haciendo eso. Luego te vas a poner a preparar una comida que vas a ser nachos con salsa, huevos revueltos, tacos de pescado, pues ración familiar. Vale, perfecto. Tú estarías todo más o menos ahí como yo quiero. Tú estás haciéndole eso, vale, muy bien, muy bien. Trabajo duro, vale, tú estás agobiada, ya vas, vale, ya va a venir, perfecto. Y tú, vale, tú estás haciendo eso, vale, ahora después te vas a ir a usar el baño. Luego te vas a... luego vas a hablar con Iria. Vale. Iria viene hecha polvo. Vale, Iria viene pues un poquito ya... cansada. Vale, este ya se tiene que ir. Vale, pues tú te vienes para acá. No. Tú. Presentación graciosa. Vale. Ahí sigue haciéndole pillería. Una vez que hayas hecho eso, pues te vas a ir a comer un poquito. Bueno, está haciendo la comida este. No va a hacer. Vamos, vale, pues tú te vas a poner. Ah, te vas a dar una duchita. Vale. Vale, sigue incómoda. Vale, perfecto, no pasa nada. Corre, corre. Vale, vas a ir a eso y pues si tienes hambre... aquí hay fiambre. Vale, pues tú sigues haciendo tus cositas ahí con esa. Vale, pues... vale, le das a... más opciones, pillería, le das a... iniciar rumores.
más opciones, pillería, invitar a fiesta falsa. Vale, vamos a hacerlo más o menos un poquito todo. Vale, y continuamos con Samuel. ¿Samuel qué le pasa? Samuel. Vale, vamos a ir primero con Iria, que Iria está medio cansada. Vale. Vale, tú, Iria, te tienes que ir a comer. Vale, tú te vas a ir a comer también. Una vez que hayas ido a comer, te vas al baño. Luego te das... Y luego te vas a dormir. Vale. Y te vas a dormir. Tú vas a hacer pues un poquito de lo mismo. Tú te vas a ir a comer. Y luego te vas a ir a... Vale, esto hay que limpiarlo. Vale, tú luego te vas a ir a... la camita. Vale. Vas para arriba. ¿Y dónde está la cama? Pues aquí está su cama. Le das a dormir y pues ya estaría todo más o menos como yo quiero. Y pues ahora vamos a ver con este. Tú. Está... Ah, vale. Tú. ¿Qué has hecho? Vale, pues tú, ¿qué te pasa? Miramos la habilidad de pillería, a ver la pillería. Bueno, poco a poco, gente. Vale, pues este se va a ir para casa. Vámonos. Música. Vale, continuamos haciendo nuestras cositas. Vale, vas a apagar. Voy a apagar esto. Ahí estamos. Ya está, ya no canta. Y pues. Creo que ya estaría todo. Lo voy a apagar. Todas las luces, porque si no, bueno, esta no. Encender. Ahí estamos. Vale, una vez que hayas hecho eso, enciendes esta. Bueno, enciendes. Espérate, pero ¿por qué esta? Solo tiene una luz. Ah, bueno, que tiene aquí otra. Vale, pues ahora vamos a apagar todas las luces. Apagar todas las luces. Y pues ya Samuel, o sea, Juan se iría a dormir, ¿no? Perfecto. Vale. Y pues aquí mirar, esto es lo que yo quería hacer de cambiar de aspecto, porque le tengo que cambiar de aspecto. Vale, gente, es una cosa que me alegra bastante. Y también quizás le cambie el peinado, porque no me gusta su peinado de Juan. No me gusta bastante, ¿vale? Así que pues quizás se lo cambie también. ¿Vale? No, eso simplemente no es nada de cambiarle la cara ni nada de eso, porque eso ya sería, obviamente ya no sería el mismo Juan. Pero peinado es como si yo ahora mismo me peino de punto y luego me peino de con cresta. Es lo mismo, ¿vale? Así que, gente, pues le voy a cambiar el peinado también. Tú estarías... Ah, vale, tú ya estás despertado. Perfecto, espera un momento que quiero mirar a... Vale, miramos un momento... Quiero mirar... ¡Uy, chaval! Está cuadrado. Mirad, gente, cómo está poniéndose Samuel. ¡Madre mía! Así, vamos. Chaval, con tableta y todo. Vale. Pues tú tendrías que ir... Vale, perfecto. Tú como no trabajas hoy, pues ahora te vas a ir a la biblioteca. Vale, vas a eso. Vale, vas a... hacer eso. Luego te vas a ir a... Espérate, voy a quitarle esto, voy a poner así. Y voy a hacer luego... Dios, chaval. Luego vas a ir a buscar piezas, luego vas a ir a tirarlo todo, luego vas a ir a usar esto, luego te vas a dar una duchita. Reflexiva. Y luego te vas a ir a la biblioteca, que no sé cómo era para salir. Bueno, sí, era, sé cómo era para salir. Pero que no, o sea que no has hecho lo que te he dicho. Tirar. Vas a ir a usar el baño. Luego te vas a dar una ducha reflexiva. Y luego te vas a ir a la biblioteca. Cosa que no has hecho nada. Y tienes que comer, que todavía no has comido, por cierto.
Vale, pues tienes que comer una comida, hacerte una comida rápida como cereales, ¿vale? Y ya está, ¿no? Y ya con eso, pues te irías a la biblioteca, que no sé cómo era. ¡Ah, aquí! Ah, no, aquí. ¡No! Le vas a dar a desplazarse. Perfecto. Y pues ya está, ¿no? Sí. Tú estás dormida, pero estás a punto de despertarte, que te, por cierto, te tiene. Bueno. Voy a prepararte a ti también. Vamos a ver. Tú tienes que ir al baño. Bueno, lo primero, primero te vas a tomar un pastel de microondas. Luego te vas a ir a chaval, a esto. Luego te vas a dar una ducha energizante y luego ya te vas a ir al trabajo. ¿Sí? Te vas a ir al trabajo y ya está. Vale, perfecto. Y te irías al trabajo, que es a las 10. No sé si te dará tiempo, pero bueno, yo creo que sí. Inspirado, perfecto. Vale, se desplaza Samuel. Vamos a ver. Le damos a ver para ver dónde se va a desplazar. ¿Dónde está la biblioteca? Biblioteca. A la biblio. A la biblioteca se va a desplazar. Se desplaza mientras bebe un poquito. Perfecto. Y mientras tanto, pues ya nos vamos encargando de Iria, que se tiene que ir ya mismo al trabajo, y de Juan, que tenemos que cambiarle el aspecto, que es al que más me interesa cambiar el aspecto, por el que menos me gusta. Que el de Iria es que tampoco me guste mucho, pero bueno. Vale, miramos. Perfecto. Lo está. Oye, este episodio pues está siendo bastante. A ver, un momento. Un momento. Vale, está aquí la biblioteca, perfecto. Incómodo, ¿qué te pasa? Pero no me digas que tienes hambre, hombre. No charles con nadie. Tienes que ir a coger este ordenador. Y le vas a escribir un libro para niños, ¿sí? Para niños puedes escribir y le vas a dar aquí. Perfecto. Vale, escribe. Abdel. Este libro me lo he leído yo, ¿vale? Le damos aquí. De niño que lo pasan mal. A ver, no voy a decir ahora mismo de qué trata el libro porque si no ya jodería todo. Yo esto me lo tomo un poquito así más o menos. ¿Tú qué estás haciendo? Vale, tú estás. Vale. Pero yo quiero ir a ver a. Vale, cambiamos el control a Iria. Vamos a cambiar control a Iria. Y pues. A ver si. No, el trabajo todavía no se ha podido ir. Me parece. Vamos a ver. Poquito a poco, gente. Vale. Pues poco a poco en este episodio vamos avanzando bastante. Vale. Vale, le damos aquí. Perfecto, ya estamos con Iria. Y vamos a ver qué le pasa a Iria. Espérate, no te vayas al trabajo tan rápido. Te vas a comer. Tienes que comer, perfecto. Tú tienes que comer y ya tendrías que irte al trabajo. Juan haría un poquito de lo mismo. Bueno, sí. Bueno, se va a ir a pegar. Espérate. Practicar boxeo. Uf, está muy delgado, tío. Vale, Iria. Iria tiene hambre, pero está comiendo. Perfecto. Tú tienes que ir a practicar boxeo. Luego te vas a ir a hacer un poquito de ejercicio.
Ahí estamos. Vale, vas a ir a hacer ejercicio y luego... Vale, poco a poco, y pues luego... Ejercicio físico, perfecto. Iria está comiendo. Vale, limpia eso, perfecto, y tú estarías preparada para irte al trabajo. Tú... vale. Y luego te irías después a cambiar de aspecto. Vale, poco a poco. Vale, cambia el control a relacionarse. Cambiar control. Cambiar control a Samuel García. Vale. Vamos a cambiar el control a Samuel. Bueno, bueno, bueno. Vale. Vamos a cambiar el control a Samuel. Y una vez que ya hemos hecho las cosas para ya para el próximo episodio, tener el ascenso de ambos. Vale. Vamos aquí, vamos a ver si esperamos a ver si... Perfecto, ya estamos aquí. Vale, triste. No se relaciona con nadie. Vale, pero sí, 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 poco a poco. Presentación amistosa con el bicharraco este. Vale, miramos a ver esto, si ha hecho algo. No, venga, vamos. Tienes que seguir haciendo eso. Escribir. Continuamos escribiendo. Adel. Vamos. Vale, se va a trabajar. Está charlando mientras continuar para niños. Vale, mientras charla. Vale. Carisma. Ahí estamos, sigue escribiendo. Continúa escribiendo el libro de Abdel. Vale, poco a poco, vamos a ver. Primero que nada tenemos que acabarlos, vale. Vale. Continuamos haciendo eso, vale, perfecto. Bueno, vale. Pues a ver, acaba de escribir. Samuel ha terminado de escribir un libro. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a poner a escribir otro libro. Género para niños, relato corto. Vamos a hacer un relato corto esta vez, se va a llamar... A ver, ¿cómo era? Caperucita Roja. No, no es un relato largo, ¿vale? Caperucita Roja. Vale. Vale, hacemos eso. Y pues a mí me gusta currármelo todo un poquito bastante. Continuamos haciendo eso, ¿vale? A ver si acabará de escribir el libro y luego le vamos a dar a buzón, a ver. Vale, luego, a ver. Una vez terminado el libro, haz clic en el buzón para publicarlo. ¿Pero qué buzón? El buzón de mi casa, ¿no? Pero, claro, pero... Vale, continúa escribiendo el libro, perfecto. Y va, y va, y va, esto se ha vuelto loco. Vale, vamos para allá otra vez. Aquí estamos. Vale.
Vale, continúo escribiendo. Continúo escribiendo. Centrado, está centrado el amigo. Vale, y una vez que haya escrito el libro, vale. No le vas a abrir. Tú te vas a ir para casa, vale, te vas. Vete para casa. Vale, se va para casa, perfecto. Y pues ahora tenemos que hacer unas cositas con Juan y también autopublicar los libros de... no sé si se tardará algo con eso, pero bueno, tenemos que cambiar el aspecto también a Juan y luego ya pues tendríamos que irnos. Continuamos aquí. Vale. Vale, voy para allá, a ver. Estás aquí y le damos al buzón. Autopublicar. Este lo autopublicamos y le damos a Abdel y también a autopublicarlo. Ah, tú estás en el trabajo. Vale, vale, vale. Pues autopublicamos los libros y ya finalizaríamos aquí el vídeo. A ver, gente. ¿Has autopublicado? Uno de dos. Y autopublicamos el de Caperucita Roja. Perfecto. Y bueno, gente, pues a ver, ya tenemos aquí para el ascenso. Así que pues ya la próxima vez que vaya al trabajo, ya tendrá el ascenso, me parece, o al después de dos días. Así que, gente, pues este ha sido el no sé cuál episodio de los Sims 4. Entonces, de verdad, hemos avanzado bastante. Luego ya poco a poco, cuando en el siguiente episodio le vamos a cambiar el atuendo, porque es que el peinado también, porque está en el trabajo y ahora no quiero esperar bastante tiempo. Así que, gente, pues luego nos vemos en el siguiente episodio y en el próximo vídeo. Así que, gente, pues espero que os haya gustado. Y si os gustó, suscribiros, darle me gusta, comentar y añadir el vídeo favorito. Y bueno, gente, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales. Adiós.